yo voy a ganar. Pero fíjate, yo quiero decir, las gente se han dado cuenta que siempre cuando hay alguna situación en el banco, hacen una conferencia de prensa en estos lugares, el presidente nunca habla. Siempre sale el vicepresidente. ¿Tú sabes que hay algunos bancos que no podemos estar? Algunos bancos nos quieren siempre llegar con otros bancos, por eso es que no hemos podido estar en algunas entrevistas. Y es por eso que suele pasar. Pero hablando de banco, también es bien importante que ustedes, miembros de la prensa, sepan que pues hay algo bien importante, y es que pues vamos a estar haciendo una nueva auditoría. Ay, no me hables de auditoría, que me quiere volver loca a mí. Mira, Yolandita, explícalo. El Club Cívico de Damas. Cívico. Criollas. Vamos a estar dando, ¿verdad?, unos cursos de hacinamiento y moldeaje. Refinamiento y modelaje. Para que las damas cínicas, cuerpos cínicas, pues puedan aprender el lenguaje de la palmera. Pamela. A utilizar los guantes. Cómo lucir los ascensorios. Los vestigios. Mira, todo eso. Eso es lo que hace una mujer hecha y deshecha. Derecha. Exactamente. Así que van a aprender con nosotras todos esos secretitos. Exacto. Mira, Norma Bulbo, dile ahí a la prensa. Yo soy la tesorera del grupo, soy la más costosa, soy costosísima. Nancy, y voy a estar hablando de esas cositas que tanto nos gustan. Porque nadie sabe dónde exactamente están las verijas. Cada vez que hablamos con una persona, ellos piensan que las verijas es en una parte distinta. Vengan al Centro de Bellas Artes el 28 para aprender dónde quedan exactamente. Y para que conozcan los diferentes tipos, ¿verdad?, de verijas y toda la información. Usted va a salir pensando, de ver estas mujeres. Me han hecho entender la importancia de la verija en mi vida. Ah, exacto. Por eso cada una de ellas se va a... Confunde la verija con otra cosa. Cada una de ellas se va a especificar en alguna verija, pues depende de su expertise. Exacto. En el caso mío, como ya es de conocimiento público, yo siempre pues estoy bien apegada a lo que es la farándula. Y vamos a estar hablando sobre las verijas, en mi caso, de la farándula ya sea internacional, los artistas de aquí del patio y los políticos. Y hablando de la tesorera... Lo debe el informe. Sí, tenía que preguntar, Nancy. Sí, te dejé en el camerino unos papeles para ver si me los puedes llenar, porque ya llevo como un mes y estoy tratando de buscar en qué ha habido unos gastos y no los encuentro. Mira, no es por nada, pero mira dónde está el informe. Sí, pero yo tengo que decirle a Nancy, estoy muy preocupada, señora presidenta, porque Nancy es la tesorera. Y yo vi unos caballeros con unos jaques azules que tienen tres letras acá atrás de espalda, estaban buscando. ¿Oh, sí? Sí. Estas son tremendas.